Bueno, a ver, ¿ya estamos? ¿Estamos? Yo es que estoy aquí en simultáneo tratándome de ver en, en Facebook, en, en línea, pero no me veo. Voy a revisar acá a ver si ya, si ya estamos transmitiendo, es que yo no me veo. De pronto ya todo el mundo me está viendo y yo no sé. Y no hay forma de que te avisen. Estoy no te aquí avisen. preguntando por el chat. <laughs> eh, bueno, no, yo creo que. Ah, sí, ya, ver, ahí estoy. Si ya, Discúlpenme. Si ya, estamos transmitiendo ya. Que yo no me veo. De aquí pronto, estamos. Aquí estamos. Yo... Al aire, no, no, no sabía. Esta conexión está muy inestable. Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Paula Villegas, gerente de artes audiovisuales de Lidartes y directora de la Cinemateca. Eh, estamos en este momento, en un, pues en un momento que hemos planeado durante mucho tiempo. Esta publicación la tenemos a la espera de lanzarla desde el año pasado y no habíamos encontrado el momento y pues llegó el momento y eso pues siempre nos emociona cuando podemos... Eh, como que una publicación de la Cinemateca Vea la Luz, y más estas publicaciones que son el resultado de un trabajo de investigación, pues de mucho tiempo y un trabajo de investigación que está en, en el marco de las becas de la Cinemateca. Entonces estamos en el lanzamiento eh, del libro La Pantalla del Pasado, cine e historia en Colombia durante el siglo XX, de Yamit Galindo. Eh, pues por la contingencia decidimos hacerlo virtualmente eh, es parte de las acciones que hacemos para fortalecer la apropiación de cine colombiano eh, como parte de las acciones de la Cinemateca como les estaba diciendo hace parte de, del portafolio distrital de estímulos eh, eh, y durante el transcurso del tiempo este espacio se ha vuelto como un espacio que a nosotros nos parece importante mantener que nos interesa que haya una participación activa del sector eh, en los últimos años, algunas de las publicaciones que están en el marco de esta, de esta beca de investigación eh, fueron, por ejemplo, en el 2015, Las Travesías del Cine Colombiano y los Espectáculos Públicos, de Angie Rico. La Infancia en el Cine Colombiano fue el último que publicamos. La Infancia en el Cine Colombiano, Miradas, Presencias y Representaciones, es el nombre completo, de Camilo Bácares y aprovecho además para contarles que está abierta en este momento la beca que, la puede, que pueden consultar la convocatoria en pues en la página de lidartes eh, cierra el 16 de junio para los investigadores que estén interesados en este tema eh, bueno esta es una, es una beca eh, que es una beca de investigación pero que históricamente ha estado eh, los proyectos que que han sido ganadores, han sido proyectos que abordan el cine colombiano como desde la historia. Eh, Yamit Galindo, el autor de, de, pues de esta investigación, ha logrado a partir eh, de este y otros escritos crear un puente entre el cine y la historia a través de diferentes diálogos, conexiones y encuentros. Voy a leer un, fra un, fra un fragmento, así como él mismo pues lo reseña. Para la historiografía del cine colombiano, esta es una investigación que complementa, posiciona y relaciona en su corpus de estudio las manifestaciones artísticas que en proyectos fallidos o en obras realizadas eh, decidieron acoger la historia del país como narración fílmica. En esta se agrupa un balance de las imágenes en movimiento que han representado hechos de nuestra historia social y política, junto con análisis que exponen y demuestran ciertas particularidades del entramado de realización en nuestros circuitos de exhibición y sus receptores en la opinión pública. Su pertinencia social se ajusta a las necesidades académicas de la disciplina con respecto a la relación entre cine e historia, resaltando que estas áreas se muevan en círculos sociales cerrados y cuyas investigaciones eh, solo se dan a conocer a través de eventos y publicaciones periódicas en las que apenas participan como escritores y lectores los interesados en el campo. Eh, en esta conversación nos acompañan eh, Yamid Galindo, por supuesto, el autor, y, Rami y Ramiro Arbeláez, estaba diciendo Paula, seguramente tiene problemas de conexión. Sí, ese, ese está, se cortó ahí. Vamos a esperar un poquito para ver si retorna, si no, pues nos presentamos nosotros, cada uno se presenta. Bueno, entonces dale, yo creo que me siga como estábamos eh, bueno. previstos. Bueno, eh, primero que todo, buenas tardes, bienvenidos a, todos los, a todas las personas que llegaron a la transmisión virtual por la página de la Fundación Patrimonio, por la, la Cinemateca de Bogotá, por Museo La Tertulia, por todos los, los espacios en donde, en donde esta transmisión se va, se va a presentar. Eh, como ya lo dijo la Paula, la, la directora de la, de, de la Cinemateca, eh, el libro que vamos a presentar el día de hoy pues es, es, es el resultado de una investigación de la beca del año 2017 sobre la imagen en movimiento. Yo soy Yamid Galindo Cardona, eh, soy licenciado en Historia de la Universidad del Valle, tengo una maestría en Historia en la Universidad Nacional. Y me desempeño actualmente como profesor en la Universitaria Agustiniana en algunas cátedras que tienen que ver con la historia del cine, con algunas áreas que tienen que ver con la investigación de los estudiantes y con todos los, todas las, eh, los elementos que tienen que ver con el proceso académico eh, de los que quieren convertirse en el futuro realizadores audiovisuales. Eh, creo que cortamente hago esta presentación para que empecemos de lleno con la... Con bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, que es la presentación del libro eh, La pantalla del pasado, cine e historia en Colombia durante el siglo XX. Bueno, y yo, eh, mucho gusto, buenas tardes. Eh, saludo a todos los que se han conectado en esta transmisión. Yo soy Ramiro Arbeláez. Básicamente puedo decir que soy profesor desde 1980 en la Universidad del Valle, eh, egresado de un, del plan de historia de la misma universidad y. De alguna manera, toda mi trayectoria ha estado eh, conectada al cine, eh, primero en la Cinemateca La Tertulia durante 10 años, pero después de que regresé de mis estudios, yo eh, me enfoqué básicamente en la universidad, a pesar de que sigo perteneciendo a la Junta de la Cinemateca La Tertulia, a quien saludo porque estamos cumpliendo 45 años de labores. Eh, es un gusto, entonces, acompañar a Yamir, eh, en la presentación de este libro. El libro, como ya lo han oído de parte de Paula, se llama La pantalla del pasado, cine e historia en Colombia durante el siglo XX. Básicamente eh, está dividido en tres partes, tres, tres grandes capítulos. En el, en el primer capítulo, Yamir habla eh, de obras silentes, propuestas, realidades y censuras y estudia desde lo más remoto el drama del 15 de octubre, pasando por los, las producciones de los Didoménico, los proyectos que no se concretaron, de la batalla de Boyacá y, y la vida de Policarpa Salabarrieta, y finalmente le dedica la última parte de ese primer capítulo a hablar de la película Garras de Oro. En el segundo capítulo... Eh, lo titula Cine Colombiano Rumbos Históricos y Biográficos 1944-1990, donde fundamentalmente escoge cuatro figuras, cuatro personajes, Antonia Santos, Marco Fidel Suárez, Camilo Torres y María Cano. Y la tercera parte le titula El Bogotazo, donde analiza tanto documentales como ficciones referidas a ese hecho histórico. Eh, me olvidé decir que eh, yo aplaudo mucho la, la aparición de este libro y felicito de, no solamente a las instituciones que han hecho posible la beca, sino también a, a los autores, investigadores del cine colombiano, que en los últimos años han aportado en el conocimiento de nuestra historia, no solamente de la historia de Colombia, sino de la historia del cine. Eh, porque la historia de Colombia también se puede ver a la luz de las películas que hemos hecho o dejado de hacer. Entonces, eh, en primer lugar, yo le diría a Yamil eh, que nos hable un poco de eso. Eh, ¿Qué beneficios traería para la investigación histórica en nuestro país ocuparse de investigar sobre el cine colombiano? U otra forma de formular lo mismo. ¿Cuál es el plus que le daría el cine? a la investigación sobre el pasado, que en general en la tradición ha dependido más de documentos escritos. Te cedo sí, la palabra. Eh, gracias, Ramiro, por la presentación y por, por, por aceptar la invitación también a ser parte de, de este momento. Eh, yo, yo pienso que, que actualmente con la situación que vivimos y, y, y el estar aquí es una de las razones por las cuales estamos haciendo esta presentación virtual. Eh, en este momento, yo creo que la, la posibilidad que tenemos de acercarnos a lo visual, a lo, a, lo, a lo auditivo, a lo visual, a lo audiovisual en sí, pues es importante por pues por lo que estamos viviendo los que somos profesores y lo, y a lo que tenemos que enfrentarnos en la actualidad. Eh, algunos con mayores dificultades, otro, otros no. Eh, actualmente, eh, acercarse al cine. Y acercarse a la historia de Colombia desde el audiovisual termina siendo muy muy importante, porque tal vez un, es una forma, eh, podríamos decir, metodológica, pedagógica y didáctica eh, cercana a, a, a poderle llevar un, un, un conocimiento a, los, a las personas que están interesadas o al sistema educativo colombiano que se acerca desde las ciencias sociales, eh, desde la historia en algunos casos a propósito del, del debate de volver a implementar la enseñanza de la historia en, en, en la enseñanza, eh, y creo que también desde el ámbito, es decir, desde el ámbito de la educación secundaria, del ámbito universitario, pensaría que la historia, si, la, si hacemos un acercamiento desde el audiovisual, desde el cine, desde aquellas representaciones que se han, que, que, que se han hecho, que se han filmado, que se, que se ha recreado, no, tan, no, no, no tanto, o, o, o mejor, no, no, no involucrándonos solamente desde el documental, sino también desde la ficción, también creo que podríamos eh, tener un acercamiento especial, además de los documentos y de los archivos a los cuales tenemos acercamiento en cada una de nuestras ciudades. Entonces el cine termina siendo un complemento muy importante, muy representativo y que obviamente también el cine se apropia de, esos, de esas fuentes y esos documentos con los cuales se ha hecho tradicionalmente la historia. Y creo que en el caso, y pienso que en el caso que de esta investigación y de, y de otros investigadores del cine colombiano, eh, pues también hay, una, hay un uso y hay un acercamiento a esas fuentes tradicionales que también las trae para conectarlas y cohesionarlas con lo que son las imágenes en movimiento en Colombia. Lo escucho. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Esa es la primarada. Pues. Eh, repito: eh, una segunda pregunta. En el primer capítulo del libro te refieres más al cine silente colombiano, incluso a películas desaparecidas o a proyectos no concretados. Pero revisitas la película Garras de Oro. ¿Con qué propósito vuelves a reflexionar sobre ella? y a complementarla, contrastarla, cuestionarla, incluso con obras producidas en otros lenguajes o en formatos diferentes al cine. Bueno, partamos de que Garras de Oro es una de las películas que en los últimos 20 años, finalizando el siglo XX... Y estos, y estos, eh, estos, primeras décadas de este nuevo siglo, pues termina siendo una película de, de las que tal vez más se ha investigado o comentado o hasta o exhibido, ¿no? En nuestras salas alternas. Eh, garras de Oro termina, termina, en lo que dice Pedro Adrián Zuluaga en su libro Cánones del cine colombiano, que también fue beca de investigación de artes, eh, termina, termina estando en las garras, en las garras del canon, ¿no? Eh, en, entendiendo el canon como esa, esa serie de obras que han estado eh, interpretadas, reinterpretadas, analizadas, criticadas y puestas en, el, en la escena de, del escenario nacional, del escenario fílmico nacional e internacional, obviamente, porque también hay investigadores y hay escenarios internacionales desde donde se, se ha analizado la obra. Eh, ahora, también esa, esa necesidad de volver a, la, a, a Garras de Oro. Eh, se da porque también en el caso, y aquí pues nombro otra vez a Ramiro, Ramiro también hace parte de ese escenario de, 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 de exhibición y de investigación, eh, de, de esa búsqueda de pesquisas con respecto a garras de oro, eh, hasta el punto de que también entra y hace un documental que, que relaciona o que investiga el cómo se hizo la obra o quién hizo la obra, que en este caso... Pues eh, aplicada como con el seudónimo de Pepe Jambrina. Y ese escenario de representación que se da en un documental, que es eh, hacer un documental sobre el cine colombiano, que va en búsqueda de una película para presentarle al público y, y, y allanarle al público ciertos elementos para, de discusión para que la entienda, pues también hace parte de ese elemento del por qué me parece que Garras de Oro debió tener un punto importante de análisis en este libro. Claro está porque también tiene una representación y un contexto histórico que es la pérdida de Panamá en 1903 eh, el escenario de poner de poner la figura del tío Sam esa figura es, es, esa caricatura de lo, de lo que es el imperialismo norteamericano ponerla en la película también hace hace que sea que, que sea fabulosa llegar llegar y poderla ver y po y poder volverla a analizar la posibilidad la posibilidad de la experiencia de de, de observarla de, de, de observarla en diferentes momentos de, de, de mi vida académica, eh, de mi vida profesional o de mi vida como, como cinéfilo como como persona que le gusta el cine colombiano, eh, desde el momento en que no tenía, eh, de que no, no la habían musicalizado eh, a, eh, a inicios de este siglo, luego cuando la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano decide musicalizarla, y luego cuando hay otro escenario que es el de ponerla en escena con una. Con, con, con una banda en vivo y con una figura que aparece allí vestida del tío Sani manejando una orquesta y poniendo la película en ciertos planos. Es decir, hay unos elementos también de análisis que con el tiempo son representativos en la forma como la película se ha analizado desde las investigaciones históricas, desde la historiografía, desde los estudios culturales, porque también eh, salió una investigación que apropió los estudios culturales y esa... Conexión, esa hibridación con la historia, que fue el caso del texto de, de Ramiro Arbeláez y Juana Suárez, sí de esa exhibición que se hizo en el Festival de Cine Huérfano. Es decir, hay unos antecedentes, hay unos elementos de análisis que posicionan la obra dentro del escenario de la relación cine-historia en Colombia, vinculante con un hecho histórico como es la pérdida de Panamá, vinculante con la recreación satírica de una forma caricaturesca del Imperio norteamericano. Y sobre todo porque en últimas es una película que muchos estudiantes que y, y en esto me refiero de una forma muy especial, muchos nuevos estudiantes, jóvenes que apenas están entrando en el escenario del audiovisual colombiano o que entran a, a nuestros centros de estudios, cuando la ven, creo que comienzan a tener ciertas preguntas y cierto impacto en lo que es, en lo que fue, en lo que es el cine colombiano. Eh, gracias, Yamid. Sí, eh, quería complementar solo que eh, tu, tu libro no solamente se refiere a, a lo que sería la producción cinematográfica, sino que tiene en cuenta también otros aspectos, incluso el de la exhibición, porque te refieres en tus, en tus comentarios a varias películas, hablas de cómo fue recepcionada. Y en el caso de, de Garras de Oro, lo que resulta paradójico es que... Tal vez el país que ayudó más a que la película volviera, se situara en un, en un, en un parámetro eh, con, de cierto prestigio intelectual, fue justamente Estados Unidos, que es la, la nación que está cuestionada por en el centro, está dirigida a, a cuestionar lo que hizo Estados Unidos con Colombia al quitarle Panamá. Eh, bueno, te hago una. Tercera pregunta: sí. En el capítulo segundo te enfocas en películas biográficas, ¿sí? no televisión, es decir retratos de personajes, ya no de hechos históricos puntuales que es como la dominante del primer capítulo, sino procesos de vida, procesos de, de larga dura, duración, para emplear el, el lenguaje pues de los historiadores. Después de hacer, de haber estudiado estas obras es decir, estas dos tendencias, digamos así, corta y larga duración, ¿te parece que el cine colombiano le ha ido mejor en el primero o en el segundo tipo de objeto de estudio del pasado? O por el contrario, si no hay razones que permitan afirmar que esta diferencia ha permitido producir obras mejores o obras más ricas y complejas en un caso que en el otro? No, yo, yo, yo pensaría que, que, que en este caso. Eh, yo pensaría que en este caso esa, no, hay, no hay como una diferencia no yo creo que cada, cada película es, es hija de un, de un momento histórico es hija de un, de un contexto de un contexto en el cual las personas que estuvieron inmersas en ese proceso de producción eh, eh, tuvieron unas ideas y tu, se, se, les, se les se les ocurrió pensaron eh, 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 se imaginaron que, que en ese momento era importante, a partir de ese gusto por el cine, a partir de ese gusto por la producción cinematográfica, pues eh, llevar a la pantalla un personaje o recrear un hecho histórico en particular. En este caso, como puede ser el, el, la, la, la pérdida de Panamá, o eh, como puede ser el asesinato de Rafael Uribe, Uribe, o la posibilidad fallida de esas obras sobre la batalla de Boyacá, o sobre la misma Policarpa Salabarrieta entonces yo creo que no, no, no pensaría que, que, que hay allí como unas marcadas diferencias sino que, que no, no podríamos hablar de que algunas obras son mejores que otras sino que cada una es hija de su tiempo es hija de su contexto y entre comillas pues hija eh, es, es, es una recreación del, del movimiento cultural y social eh, que se está que se está presentando en ese momento en colombia y en el mundo y esa y esa es la, y esa es la, la parte maravillosa que, que se tiene con el cine, con el cine en todas partes del mundo, que, que, que los autores, que el grupo de producción, que las personas que están detrás de la obra, eh, están trabajando a partir de un momento histórico y de un contexto particular, y eso hace que con el tiempo, cualquier película se pueda convertir en un objeto de estudio para la historia del cine. Sí, eso sería yo. El, Pensaría que esa parte es, es importante hacerla. Ahora, con respecto a la parte biográfica, eh, pensaría que en el, en el cine nacional, pues, hicieron falta, eh, hicieron falta en el siglo XX que los directores se, se, se arriesgaran a, a coger figuras eh, importantes en el desarrollo de la historia del país y hacerles trabajos biográficos desde el cine. En este caso, con, con Camilo Torres, pues tenemos los dos ejemplos, el de, el de ese cine urgente, entre comillas, vinculante al nuevo cine latinoamericano. Eh, eh. Que hace, que hace Diego León, y en el caso de, de esa otra película eh, que podríamos decir revisionista y que revisa varios, varias, varios, mmm, varias formas de pensarse a ese camino, o como yo digo, todos esos caminos construidos, desde la derecha, desde la izquierda, desde la iglesia, etcétera. Entonces, eh, pensaría que también faltó que en el país los realizadores se acercaran y, y se arriesgaran a hacer. Este más biografías de esos personajes representativos en un momento de la historia del país, pues allí hacemos un análisis de María Cano, de Camilo y de Antonia Santos a partir de, de lo que fue Patria Films y los documentos que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Ahora, si lo vemos desde el lado de esa pequeña pantalla, ya no de la gran pantalla del cine, sino de la pantalla. De la, de la televisión, pues sí, tuvo, una, tuvo un mayor desarrollo tal vez en los finales de los 70 y 80 con el programa Arrollamos Nuestra Historia. Y tendría que hablar del presente, porque los canales regionales, creo que en este momento, eh, desde hace dos años o hace un año, eh, se han arriesgado al tema eh, biográfico, y pongo un ejemplo, en Telepacífico, Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, y pongo un ejemplo en Teleantioquia, Débora Arango por ejemplo. Entonces ahí hay, hay como una nueva, hay un boom, una nueva reinterpretación. También lo da las posibilidades tecnológicas de, de eso, de, de acercarse al pasado por medio de la tecnología, de lo que tenemos actualmente para poder hacer cine y también de esas historias que son importantes para cada región. Eh, entonces yo creo que ahí podría yo hacer, presentar ese pequeño balance. Eh, gracias, René. Aprovecho para comentar que eh, uno de los directores que Yamide acaba de nombrar, el, el que hizo Camilo Torres en 1966 es un personaje que también está por descubrir es un personaje contemporáneo de Carlos Mayolo de Sevilla Valle que hizo esta película en el 66 cuando era estudiante en la Universidad Nacional eh, lo que quiero decir es que la, una de las últimas películas que él realizó que fue la, el largometraje oficial de los sextos juegos panamericanos ¿Eh? que sucedieron en Cali eh, y que se había perdido, acaba de ser hallado por la historiadora Katia González. En este momento está esperando que hayan suficientes recursos para hacer la transcripción, para, para digitalizarlo, porque no se ha podido, pero lo que deberíamos esperar para tal vez para comienzos del próximo año es que aparezca esta película que puede ser de alguna manera un, un homenaje también a, a esa... A esa a ese cine que se hizo en Cali, que de alguna manera todavía es desconocido. Sí. Eh, paso entonces a la, a un, a la una pregunta sobre, sobre el último capítulo del libro, que lo dedicas a estudiar el episodio histórico del Bogotazo, analizando y comparando tanto películas documentales como de ficción. Aprovecho entonces para preguntar si esos dos tipos de discurso, documental-ficción, no, no llamar los géneros porque puede sí. ser problemático. Deben tener para los historiadores un peso, un valor diferente como fuente de la historia. Durante mucho tiempo se entendió que el documental se distinguía por su propósito de, de retratar la realidad, mientras que, por lo tanto, la ficción podía distinguirse por lo contrario, es decir, de construir mundos incluso alejados de la realidad. ¿Qué, qué piensas tú sobre eso? No, yo pensaría que, que no, yo creo que es, eh, en este momento, eh, o lo digo yo desde la parte, desde mi experiencia ya como historiador, eh, y tal vez también, también desde lo que he leído desde lo que he visto de, de, eso, de esa connotación que le han dado al nuevo cine colombiano en los últimos años, es que nosotros debemos atrevernos también a, a, a trabajar la ficción, la ficción como parte de los procesos eh, históricos y de los procesos de, de investigación que se llevan a cabo. la ficción también nos puede dar elementos de análisis para poder comprender eh, parte de la historia social y cultural eh, de, de una región de un país. y creo que combinar la ficción, saberlo hacer también, no saber escribir, saber, saber como digo yo, saber hacer ese montaje, ese montaje escrito de las fuentes, de las fuentes eh, visuales, audiovisuales, de las fuentes escritas, de los indicios, de todos esos elementos con, lo, con, con los cuales nosotros como, como historiadores y, y desde la historiografía eh, hacemos para poder escribir un texto o para poder explicarlo, creo que no deberíamos de tener esa... De dejar a un lado el tema de la ficción como algo importante también para, para hacer análisis y, y poder hacer conexiones con, con las que se llaman fuentes, entre comillas, oficiales o con las que se llaman esas o, o, o con lo que llamamos ahorita todos esos elementos de, del tema de la memoria, y que es un concepto que actualmente pues es, es muy fuerte dentro del escenario social y político colombiano. Entonces yo creo que el, el cine, que esa clasificación que hacemos de ficción, de realidad, eh, que a veces no deja que vamos mal, Veamos más allá de lo que podemos analizar, pues nosotros tenemos que acercarnos a, a, a ese tema, tenemos que tratar de, de hacer esos vínculos y tal vez posicionar a través de unos análisis eh, eh, acertados, pues unas conexiones que terminan siendo importantes porque también desde la ficción, vuelvo y repito, podemos encontrar elementos de análisis para poder entender un universo social y cultural regional local nacional uni, universal y, y si hacemos y si ponemos algunos ejemplos pues por ejemplo en el caso de, de, de eso que llamamos nuevo cine colombiano desde la por ejemplo desde una película Rubén mendoza como la cerca o desde el vuelco del cangrejo los Ruiz navia eh, para poner dos ejemplos podríamos eh, hacer también análisis, eh, análisis muy muy minuciosos de lo que es la historia del país Estoy completamente de acuerdo con esa posición. Invito a las personas que nos están eh, escuchando, que nos están viendo, a que participen por medio de preguntas sobre el libro, sobre los tópicos que estamos tratando. Eh, yo estoy tan de acuerdo con lo que has dicho que veo que eh, ha habido una, un propósito consciente de conectar historia y cine a partir de lo que conscientemente se ha desarrollado como como procesos históricos, como hechos históricos, como, como personajes históricos, eh, pero que quedaría también entonces eh, agendado eh, ocuparse de una ficción que no teniendo esa pretensión de escribir la historia por medios cinematográficos resultan de alguna manera diciendo mucho acerca de personajes, de épocas. Un ejemplo, la película La Gran Obsesión, que es del 54, una película sí, sí. caleña. Habla muchísimo de la vida urbana de los años 50 en Cali, de cómo era eh, la, la, la urbe Cali en ese momento, de cómo eran las relaciones en la calle de las personas, de cómo era incluso la política de industrialización del campo. O Esa película tiene que ver eh, entonces cómo se industrializa el campo. y eh, Una película como Azúcar o una serie audiovisual como Azúcar. Eh, da muchas luces sobre la historia de lo que es la hacienda vallecaucana, de lo que fue la mezcla de razas, de lo que fue eh, el poder de la aristocracia y de alguna manera eh, eh, la rebeldía de los esclavos. De manera que a, a esa película sí vale la pena, digamos, hacerle un, una lectura histórica porque aportaría mucho al, al, a la comprensión de cómo hemos sido en esta región. Sí, la, la, la gran obsesión en este caso, el ejemplo que traes, es un ejemplo claro para, 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 para poder entender ese cambio en, en, la, en, en, la, en la región vallecaucana, pero que aplica para muchas partes de Colombia ese paso de una sociedad sendil a, a, a una sociedad urbana, que ¿no? está muy bien representada allí en los personajes que, que aparecen en la obra y que trae ciertos elementos también de la, del, del tema de cómo la ciudad ha crecido, cuáles son las diferencias de clase y, y el tema del transporte público, que claramente está ligado allí y que se presenta muy bien en esta película, como es el eh, ferrocarriles nacionales, como, como, como es el tema también del deporte, porque allí tenemos una vuelta, eh, tenemos también en el caso eh, de, de algunas de estas obras, pues toda la parte deportiva y, y bueno, es, es, en ese caso esta película termina siendo representativa. Eh, ok, eh, como veo que tenemos un poquito de tiempo, ya están llegando preguntas al WhatsApp. Entonces te, te, te haría una, una pregunta adicional, eh, porque se refiere a las fuentes que has usado en tu investigación. ¿no? A, acudes a diferentes tipos de fuentes, no solamente las primarias, sino las secundarias, sí. tanto primarias de películas como primarias de documentos, libros, secundarias como libros. Eh, testimonios orales que han pasado a entrevista, como el que anexas también en el libro, que es una entrevista a Francisco Norden, que Apache Norden, que, que habla de Cóndores no entierran todos los días. Sí. Eh, eh, me interesa si, si puedes hacer un balance de cómo, cómo estamos en términos de fuentes para la investigación, de su estado de conservación, de la posibilidad de consultarlos. No solamente archivos de papel, sino también archivos fílmicos. ¿Y qué política debería incorporarse en Colombia, el Estado, para el cuidado, la conservación y, sobre todo, el acceso público a esas fuentes? Ya, bueno, gracias. Creo que eso es algo que nos, nos, nos compromete a todos los que estamos inmersos en las, en las ciencias humanas, no la, la búsqueda de, los, de, de las ciencias sociales también, en la búsqueda de los, de los archivos. Para mí fue una, así, voy a hablar, voy a hablar un poco de que este, de que este resultado de esta beca yo lo, yo lo venía pensando hace más de 10 años y creo que fue mi primera propuesta como proyecto para poder entrar a la Universidad Nacional al, al, posgrado, al posgrado de historia. Ya en el, en el trayecto del, de, de la carrera, pues hubo un cambio allí de tema por razones de, de tiempo y porque ya tenía ganado. Es cierto, cierta escritura y ciertos capítulos sobre esa investigación, eh, que, también es, que también para mí es importante y que seguramente en algún otro momento, en alguna otra charla, hablaremos. Pero eh, ese, esas fuentes, esas fuentes, eh, esas fuentes que están aquí, que, están, que, que tú las has clasificado muy bien, eh, pues hacen parte de un proceso de muchos años de un acercamiento como alguien me dijo alguna vez después de haberme visto más de un año en la biblioteca que yo ya era que yo ya hacía parte y que, y que eh, así me dijo de que de que había una sala especial donde los investigadores que más hacían se podían quedar a dormir. Yo, yo muy inocentemente creí y, y al final pregunté, pero era una era una chance que me estaban haciendo porque ya llevaba más de un año yendo. Entonces, eso, eso fue en la Biblioteca Nacional. Entonces, también es de una de un ejercicio y de una actividad constante. De entrar, a, de entrar a cada registro del periodo que se quiere investigar, del periodo, pero también, hacer, también saber leer, ¿no? Porque, porque hay que tener un ojo muy agudo para poder encontrar la cita, la fuente, y poder traerla, eh, poder anotarla, tomarle la foto, porque también ya está la posibilidad de que podemos llevar el celular y tomarle la foto a un registro de prensa, ¿sí? Y, y tener todas esas fuentes muy bien organizadas para poder tener un orden. Del reposicionamiento y del uso y de la categorización que se le va a dar a cada fuente para poder hacer esta escritura. Ahora, lo otro, y vuelvo y repito, y lo dije ahorita hace como 10 minutos, termina siendo un ejercicio de montaje. Así como, como la persona que trabaja en una producción cinematográfica, hay un montajista y, y organiza todos los elementos que, que se desarrollaron durante la filmación de la obra, en este caso, uno como historiador. Eh, lo que hace es organizar las fuentes y poderlas poner en orden y poder hacer conexiones e inclusive en el mismo momento en que se están comenzando a organizar las imágenes, saber dónde ubicarlas para que el lector pueda tener una conexión eh, entre lo que está leyendo y lo que está viendo en las imágenes. Para culminar y darte paso a otras preguntas, las, las del público y poder interactuar con el público y, y, y las preguntas que tengan, eh, tendría que agradecer en este caso con los anexos. Eh, a algunos autores por los cuales tomé para poner allí el caso pues, de, un, de, un, de un gran historiador como es Michel de de un libro cine historia, de un, de un folleto, el caso de, del, del, del padre Hernando Salcedo Silva, digo el padre del cinecudismo colombiano, en un texto de Uri Uribe en el cine, el caso de, de un joven investigador. El cual, me, el cual le dije que por favor hiciera, eh, revisara un guión inédito de Alexandra Cardona Restrepo, que se titula Eras una vez en el paraíso, que es un guión sobre la masacre de las bananeras. Ese, 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 ese joven investigador y realizador, Harold Araviña, se acercó, entró y le pedí que por favor hiciera eh, un texto, eh, lo escribiera para anexarlo y tener, tener también una relación un poco con con la película María Cano y esa pequeña escena en donde se recrea la masacre de las bananeras y el último caso el que tú, el que tú citas que es el de Francisco Norden eh, eh, fue escrito por Pedro Adrián Zuluaga y a él pues le, le solicité también su autorización para poderlo publicar acá porque este conectaba muy bien y porque es muy interesante lo que allí nos dice Francisco Norden sobre la película eh, les no entierran todos los días. No ya tenemos que... varias preguntas, Yamir. ahí déjame. Solo que no, no me han llegado los nombres de quien la formula, ¿qué importa? Eh, en la primera dice, ¿cree usted que los procesos de investigación ayudan a fortalecer y desarrollar la industria audiovisual y cinematográfica? ¿De qué manera? Uy, es una pregunta dificultosa, ¿no? Pues la única forma sería que que existiera esa relación entre investigador y realizador, que es muy. que, que son muy pocos, ¿no? Porque eh, son muy pocos los que se acercan al tema de, y que le entran al tema de la investigación desde las universidades y desde las llamadas vicerrectorías de investigación, y que también están en el otro papel de la realización cinematográfica, de la producción, ¿sí? Entonces se, se, se cuentan muy pocos casos. Pensaría que eso, que eso facilita y que eso profundiza en un conocimiento en el realizador, en saber cómo ha sido la historia del cine colombiano, cómo ha sido escrita, qué historias se han contado, cómo las han contado, qué tanto las han contado, con qué rigor, podríamos decir, de, de una investigación se han contado esas historias para poderlas llevar al, al, al cine. Entonces pensaría que, que sí sería importante y que sería representativo que... que que este, que este rol se, se presentara o que este posicionamiento de la investigación y de la producción pues, se diera. Pero claro, muy po es un, podría decir que es un porcentaje eh, eh, bajo dentro de nuestras universidades. Habría que entrar, a hacer una investigación de cada programa de, 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 de realización audiovisual en nuestro país y revisar quiénes tienen quién ese papel. Por ejemplo, pensaría yo en la Universidad del Valle Oscar Campo, ¿sí? Eh, por ejemplo. Eh, entonces, eh, sería hacer una investigación muy minuciosa sobre ese tema. La segunda pregunta eh, se refiere de pronto a algo que ya está en el libro, porque tú hablas de lo de Policarpa barrieta de, de, de cosas que han pasado en la televisión, y él pregunta precisamente por las conexiones entre programas de televisión, de ficción histórica y el cine histórico colombiano. Si, si se puede hacer hablar o caracterizar las relaciones que hay entre ellos. Sí, yo pensaría que sí, yo creo que ese es un tema, porque si yo me acerco a la, a la si yo ya entro, si ya profundizo sobre un tema, sobre un personaje y sobre un personaje eh, al cual han hecho una biografía en el cine eh, y en la televisión me tocaría entrar a ver, a ver cómo ha sido, cómo ha sido recreado y cómo ha sido posicionado desde los dos ámbitos, no desde el ámbito cinematográfico y desde el ámbito televisivo. En nuestro caso en Colombia tenemos, tenemos esa, esa, esa posibilidad porque tuvimos un, un, un programa de televisión muy famoso, a finales de los 70s y los 80s, que fue Reíamos Nuestra Historia, que recreó pues, precisamente a Policarpa. Y que, sin embargo, Policarpo había tenido una posibilidad cinematográfica a inicios de siglo, además pues, de, las, de las versiones teatrales que se hicieron en el siglo XIX, ¿sí? El caso mismo de Antonia Santos. Y en el caso, pues, obviamente también había que tratarlo de Simón Bolívar, ¿sí? De ese Simón Bolívar superestrella que también ha sido, pues, obviamente llevado a la televisión y también ha sido puesto desde la ficción, con Bolívar soy yo, a propósito de lo que hablamos ahorita de esa relación ficción y realidad, ¿sí? Eh, entonces allí también podría, podría decir que, claro, son conexiones que hay que hacerse y que hay que investigarlas y que hay que ponerlas en función de, lo que han, de, de cómo han sido representadas en cada uno de los formatos. ¿Hay, hay alguien interesado en saber cómo estamos en Colombia con, eh, con relación en, la, en Latinoamérica en procesos de investigación sobre cine e historia? Si sabes algo de eso. Bueno, yo, yo pensaría que ese es un tema ese es un tema como para una para un balance historiográfico, ¿no? Ya tocaría sentarse sentarme con ya desde el, desde el rol de lector de historias de, de libros que han escrito sobre la historia de sobre la relación cine historia en estos países. Yo yo, yo pienso que sí de lo que pasa es que ahorita no recuerdo títulos. Para, para un texto que yo escribí sobre Simón Bolívar, Superestrella, allí yo logré hacer un pequeño balance sobre algunos textos escritos en Chile, en Argentina y en México. Eh, y, y obviamente que también habría que acercarse al, al papel de la crítica, al papel de los críticos, de los críticos cinematográficos, que también, también cumplen un rol muy importante en el desarrollo de las fuentes y de los procesos de análisis que nosotros desde la historia hacemos. Eh, sí los hay. Sí los hay, claro, que, que tienen que, que existen y, y pensaría que lo que hay que hacer ahorita es sentarse a hacer un, un balance historiográfico o, o una, podría también ser una historia comparada de todos estos textos y relaciones que se hacen eh, entre el cine y la historia, que hay que aclarar, hay que diferenciar entre historia del cine y cine-historia y la relación cine-historia. Claro. Eh, hay alguien que pregunta ¿qué, qué fue lo más difícil a la hora de realizar la investigación. ¿Cómo logró el engranaje en la escritura para asociar y comparar cada elemento de la historia del cine colombiano? Bueno, yo creo que una de las dificultades que se tienen en todas las becas, y no solamente las de Didarte, sino las del Ministerio de Cultura, son los tiempos. Casi que yo, yo, a mí me tocó pedir prórroga para poder terminar el, la, la, la investigación y obviamente que ahí agradezco mucho toda la, toda la gestión de Paula que hizo para poder que me dieran la prórroga, pues porque esto tiene unos, unos, unas obligaciones, ¿no? unas obligaciones civiles, diría yo, y administrativas, y compromisos de tiempo, de cronograma. Entonces, ahí hay una dificultad con los tiempos, pero siempre eh, se, logra, se logra salir adelante, sobre todo con el cronograma de trabajo. Si uno es juicioso y arma un cronograma de trabajo de entregas, ¿no? En donde también cumple cumple un papel muy importante el tutor. Y aquí, pues, aprovecho hago el paréntesis para, para agradecer a Diego Rojas eh, por ese papel que cumplió como tutor, como revisor, como lector, como amigo, como crítico, eh, etcétera. Eh, entonces el papel del tutor también es muy importante porque te, te va diciendo, bueno, aquí tienes que, que avanzar, quitar, poner, aquí estás cometiendo un anacronismo, aquí estás citando una película que no tiene nada que ver con el tema, etcétera Entonces también ese papel es importante. Segundo, como yo ya tenía un esquema de, de proyecto, eh, eso también me sirvió para poderlo presentar a, a idartes para poder también tener un desarrollo con esas fuentes iniciales eh, que yo ya tenía investigadas y poder ir directamente. Volver a ellas, porque me tocó volver a ellas nuevamente, porque ya yo lo yo había dejado hace ya 6, 8 años y me tocaba volver a las fuentes para poder revisar. Ahora, con el tema de las fuentes eh, eh, audiovisuales, las que existen y las que se pueden revisar, pues algunas, eh, algunas ya las podemos ver en, en, en los formatos, en DVD, eh, podemos acercarnos a centros de documentación, en otros casos eran documentos que tocó revisar en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el Centro de Documentación, otros en la BECMA, otros en la Biblioteca Nacional y obviamente en raros y manuscritos de la Luis Ángel Arango, ¿sí? Entonces ya había, yo ya tenía en cierta medida algunas fuentes revisadas y lo otro también que es importante aclarar y decirlo es que este libro tiene dos textos que yo ya había trabajado y que había publicado en parte en dos revistas, que era la revista, la revista Nexus de comunicación social con el tema de ese solo horrible noche y la revista Memoria y Sociedad de la Universidad Javeriana de Historia con el tema del drama del 15 de octubre. Lo que hice fue volver a revisarlos, eh, quitar, eh, reponer y reacomodar al objeto de estudio que era, que era la pantalla del pasado, eh, la relación cine-historia en el siglo XX y ubicarlas cronológicamente tal cual como las posicioné en esta obra. Eh, ya, de pronto pero, más adelante, si alguien pregunta la parte de la cronología, pues hablaré de ella ahorita. Ya, eh, Yamid, hay una pregunta que tiene que ver como con agenda. Eh, pregunta Helmut Torres y dice, ¿qué cosas crees que son las que aún faltan por investigar? ¿Qué fallas o qué faltas en conocimiento en contraste? Eh, y yo a, a adicionaría si, si digamos, es, esa agenda que hay que hacer es una agenda individual o colectiva. Por ejemplo, yo sé que en los archivos audiovisuales eh, los recursos son escasos mm. y que eh, puede ser que en algún momento haya que ocuparse de una película que está casi avinagrada, que, que ya está para para que sea imposible volverla a ver. Y entonces, lógicamente, se, se trata de ella primero. Mm. Digamos, habrían casos eh, parecidos, por ejemplo, si alguien está estudiando historia social del cine en nuestras ciudades, si alguien tiene informantes sobre el cine de los años 40, el cine de los años 50, que están demasiado viejos, de alguna manera hay que dar prioridad a esos testimonios antes de que desaparezcan completamente. Creo que de alguna manera lo que te preguntan es, es, es como una agenda de, de investigación en el cine colombiano. ¿Qué piensas de eso? Sí, no pues si Yo creo que yo me guío por, por, por la agenda propia, por la personal, por la que me interesa. A mí, a mí me faltó tiempo y me, yo digo que me faltaron seis meses más, pero ya era imposible yo pedir prórroga porque ya había que entregar. Me faltaron seis meses más para poder para poder acercarme a, a una serie de televisión del 93, que para mí es importante analizarla de una forma integral, eh, amplia, que es crónica de una generación trágica, ¿sí? Del año 93. Eh, que esa es, una, esa es una obra documental sobre los, sobre, sobre los criollos sobre los cuellos ilustrados y de todo lo que sucedió en ese momento, eh, eh, tan, tan, ese caldo de cultivo revolucionario de 1810 es tan interesante que, que se narra allí. Y me faltó también acercarme eh, a, a la trilogía de amores y delitos del 95, de, de esas tres obras, de esos tres cortometrajes en 16 milímetros, que fue Bituima 1780 de Luis Alberto Restrepo, El Alma del Maíz de, de Patricia Restrepo. Y Amores Ilícitos de Liberto Fiorillo. Eh, creo que yo, con yo, creo que a mí me faltó haber, haber entrado a estas obras para haber, para haber cerrado el círculo de todo, este, de todo el siglo XX, eh, a pesar de que estas hayan, se hayan exhibido en la pantalla chica, en la pantalla televisiva. O sea que esta, estas obras, para mí, creería que hacen parte de mi agenda para trabajarlas en, a futuro. Eh, ese es un tema que, que yo pienso que, que, que tendría que hacer. Claro, tengo una, ya tenemos una ventaja, porque no solamente la tengo yo, sino otras personas que estén interesadas en escribir. Y es interesante que la gente se acerque y, la, y escriba desde, desde otros campos de estudio. Sería muy interesante, desde la sociología, mm -hmm. de los estudios culturales, desde la antropología, para yo también, también tener elementos de análisis. Y que Entonces, haciendo, ¿no? estas obras serían importantes para, para hacerlo. Eh, lo otro es que ese ejemplo que da Ramiro es clarísimo y es importante. Si tenemos gente de las fuentes orales que ya tienen una edad muy avanzada y que tenemos que estar con ellas para indagarle y preguntarle sobre, sobre, sobre la historia de nuestro cine, pues hay que buscarlas y tomar esos, esos registros. E igual sucede con las películas, aunque como hemos hablado en, algunas, en, en algunos momentos, pues cada vez que pasan los años hay más dificultades de que algunas obras del periodo silente se puedan encontrar. Claro. Eh, mira, hay alguien que, media acevedo te pregunta que cuál de todos los hechos que han sucedido en Colombia a la hora de escribir te marcó más eh, en su vida y lo inspiró a escribir sobre ello y qué aportó en nuestra vida. Además, otra pregunta, actualmente el mundo entero está sufriendo debido a la situación de salud. ¿Qué piensas sobre ello y cómo marca también esto la historia de Colombia? Pues no sé esa última. Bueno, pero la primera parte. ¿Cuál de todos eh, bueno, los hechos? Yo creo que marcó? somos. Sí, yo, yo creo que cada hay, hay tres. Yo creo que hay tres, tres obras aquí que son o tres momentos históricos que están muy, muy marcados y muy, muy analizados o eh, expuestos que son el drama del 15 de octubre, el asesinato de Rafael Uribe Uribe llevado a la pantalla por los Di Domenico, eh, Garras de Oro, eh, la pérdida de Panamá eh, como, como contexto, y la muerte de Gaitán, llevada a la pantalla. Creo que ahí están como los elementos eh, eh, fuertes eh, de este libro. Yo pensaría que, que, en cada, que hubo un momento especial en cada uno de ellos cuando me estaba acercando a la escritura, de emocionarme. De, de, de decir pero pero no puedo llegar a esas fuentes a pesar de que aquí están citadas en este libro tiempos de olimpia hay una dificultad porque no lo tiene microfilmado y el periódico está de, de crisis de, de escritura sí sí porque pues también hay una crisis de escritura y de poder acomodar las fuentes o sea que pensaría que en cada una de esas partes hubo un momento especial de poder de poder de, de emociones, de diversas emociones para poder escribir sobre esos temas. En el caso del Bogotazo, obviamente yo tengo una. Yo, yo, soy, de la, yo soy de una generación que me tocó parte de. De Redamos nuestra historia y tengo patentico el recuerdo del programa televisivo El Bogotazo, Memorias del Olvido, ¿sí? Eh, de, del famoso libro de, 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 de Arturo Álape, eh, El Bogotazo. Y tengo ese recuerdo vivo. Y también lo tengo porque, porque, y allí lo cuento brevemente, en mi casa, el álbum familiar de mi mamá, de mi mamá eh, María Fanny, eh, había una foto, o hay una foto de Jorge Líez el Argaitán, que era de mi abuelo. Y siempre yo veía esa foto y recuerdo alguna algún adriño preguntarle que si ese era tío mío o era familiar. Y la relación, no, es de un político, esa foto la heredé de mi, de mi papá y la tengo acá, y, pero estaba al lado de otro centro familiar. Entonces esa foto siempre me marcó allí como que, bueno, este personaje quién es, luego la conexión con el Bogotazo, luego las películas que van apareciendo y que comienzan a conectar también el momento histórico, como Confesión a Laura, como Cóndor y no entierran todos los días, eh, ¿sí? Eh, ¿Cuál fue la otra que se me, que se me pasó? El, la otra película, mmm, eh, Canaguaro, ¿sí? Cada, cada una de estas películas entonces comienzan a conectar también la historia y luego con el proceso de formación académica eh, llego a los, a los archivos de los hermanos Acevedo y logro ver escenas eh, documentales del momento. Eh, luego leyendo Hernando Martínez Pardo en Historia del Cine Colombiano, él, él pone otros elementos de ese análisis. Entonces aquí hay un poco de fuentes y de indicios. Y de, y, de, y de fuentes que posibilitan que yo tenga emociones, ¿sí? Y que pueda llegar al texto y poderlas escribir, en este caso con el caso del Bogotazo. ¿Y ya no, con no, la que, última pregunta? ¿Cómo? No, no, eh, con la última pregunta qué? Que, que la última parte, pues no sé, son tiempos extraños con esto de la pandemia, cada uno lo vive de una forma diferente, cada uno eh, lo sufre, como dice Miguel González, el curador de la, de la tertulia, se sufre. Y, y cada uno también pues busca las maneras de que cuando esto pase, eh, no sabemos cuándo va a pasar, pero que cuando esto pase, eh, pues vamos a volver a ciertas actividades. Eh, también sé que no va a ser igual, pero que vamos a llegar a otra vez a, a ese encuentro especial con el mundo que tenemos de puertas para afuera. Como tenemos pocos minutos, voy a unir dos, dos preguntas. Una la hace Camilo Vargas que pregunta sobre las particularidades que tiene el trato de las fuentes audiovisuales con relación a otro tipo de fuentes. ¿Qué problemas y virtudes hay en el manejo? Y la otra pregunta de Álvaro Lozano Gutiérrez, que también es sobre fuentes, dice, ¿cómo encontrar formas de circulación en un país donde los medios audiovisuales oficiales han querido, han querido crear un discurso al margen de las fuentes y las investigaciones? Bueno, en la primera, ahorita me repetís la segunda para que no se me vaya a pasar. Eh, en la primera, yo creo que la revisión de las fuentes audiovisuales, de las películas, eh, tiene que ser una revisión muy minuciosa, muy de ojo clínico, de saber en qué momento o qué partes de una obra, de un fotograma, podríamos también decir, de una imagen, de, del sonido inclusive, eh, nos puede servir como elemento de análisis para lo que estamos escribiendo e investigando. Pongo un ejemplo. Con María Cano tuve que estar muy atento a qué, qué elementos o a qué información aparecía en el programa radial que ella estaba escuchando al inicio y en el programa radial que ella estaba escuchando al final. Porque la misma escena, con la, con la misma escena que arranca, termina la película. Y ella inicia escuchando radio. Y para mí fue muy importante saber qué estaba escuchando ella al inicio y al final para poder contextualizar. Y los elementos o lo que se cuenta, lo que el narrador está diciendo allí, es muy importante para poder entender la situación política y social en la que está inmersa María Cano en esos últimos años de su vida. Entonces también hay que tener una, un, 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 un oído muy especial para poder sacar elementos y lo que yo digo, en lo que más pueda uno sacarle jugo a la obra cinematográfica, a la película, pues hacerlo, porque esos son elementos de análisis muy importantes que de pronto otro investigador no los observó o, o para él no eran importantes, pero que en este caso, si yo las voy a abordar, tengo que llegar hasta ese punto. ¿Y la, la otra la cuál segunda, era, Ramiro? La segunda era que cómo encontrar formas de circulación en un país precisamente donde los medios oficiales han querido crear un discurso al margen de las fuentes y de las investigaciones. Pues es, es también una pregunta dificultosa. Yo pensaría que... En este caso del cine, este cine colombiano y de lo que, a, a lo que nos podemos eh, acercar, es que hay unos circuitos de exhibición que son importantes y que, y que pensaría que sí, sí, sí han llegado a, a mostrar parte de lo que es nuestra, nuestra historia del cine. Yo creo que las salas alternas... Eh, las calles en medellín en Cali en, en Barranquilla en bucaramanga, eh, las, las, las salas eh, internas dentro de las universidades que también tienen un proceso importante eh, la sala personal la, la, creo que si sí hay una, sí hay una circulación del cine colombiano y de, y de, y de, de esa historia o de algunas obras, que se han hecho dentro de los periodos importantes de ese proceso histórico. Eh, allí cumple un papel muy importante la fundación patrimonio fílmico colombiano o entidades como la cinemateca de bogotá que también sirven como de, de referentes o de, o de círculos centrales para poder eh, permear el país de ciertas obras que son importantes y que en algunos casos recrean el contexto desde la ficción o el documental de lo que está pasando en el país. claro, vamos a tener siempre, con estos últimos gobiernos, eh, el problema de la difusión de, de ciertas obras que hacen parte o que recrean la memoria política y social histórica del país. y pero eso es un tema para, 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 para otra, para otro momento y para otro objeto de estudio. Eh, no sé si tenemos tiempo para la última, porque faltan, son las seis y dos, y, y empezamos a las cinco y cinco. Eh, hay alguien que se llama San, Santiago Buitrago que pregunta por novelas biográficas. Las novelas biográficas que se pusieron de moda hace algunos años no tergiversan la historia de algunos personajes de la historia y la cultura popular colombiana, ¿no le parece? Pues en parte de la biografía también es pensarse e imaginarse un mundo en el que vivió el biografiado, la persona que, a la que le hacen la biografía. Si el escritor, el, el novelista no, no, se, no se imagina o no hace una investigación del contexto en el que vivió el personaje al cual está dirigida la biografía, pues no puede recrearse y pensarse un mundo para poder imaginarse hechos y circunstancias y acomodar los personajes a ese momento. Claro, en algunos casos, y pongo el ejemplo del cine. Casi que algunos algunas personas que son llevadas a la biografía fílmica, pues casi siempre es lo que se recrea son hechos o momentos que son, eh, eh, que, son, que son muy personales y que tal vez pueden llegar al, al público de una forma más, más sencilla o, o esencial, ¿no? Y, y, y hablo desde el punto de vista del morbo que podemos tener por saber quién era esa persona, qué hay detrás de ese personaje. Y claro, en muchas de estas obras, pues también la ficción va a, ser, va a cumplir un papel muy importante para poderle meter emoción y que el lector se enganche con la obra. Quiero, quiero cerrar esta presentación eh, con dos ideas de, de unos autores que me parece que de alguna manera eh, están muy bien ilustrados con lo que Yamid ha hecho con su libro. El primero es Nietzsche. Nietzsche afirma que la labor de darle forma al pasado. Es un proceso continuo. Eso conecta con lo que piensa Maurice Halbach, que, que él niega la existencia de un pasado inmutable y ajeno al presente. No hay pasado estable sino un pasado permanentemente actualizado y reconstruido en función de los intereses del presente. Y algo que dice Didi Huberman, que creo que Yamid ha ¿Sí? hecho plenamente en el libro. Debemos usar las imágenes para que nos ayuden a imaginar el pasado cuando la historia se queda corta, así como debemos usar la historia para llevarlos para llenar los espacios entre las imágenes. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Yamid, por tu aporte al cine colombiano. Esper gracias. Esperamos que ese libro circule eh, y eh, estamos pendientes de un, un, una nueva conexión en estas reuniones virtuales de la cinemateca distrital. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Yamid. Chao.